¿Cómo saber dónde estuvieron los jóvenes? ¿Quiénes orquestaron su secuestro y destino final? ¿Cuántas personas sabían de estos planes y cómo gestionaron el crimen? Para descubrirlo, es importante quebrantar alianzas y trabajar en romper un pacto de silencio entre los actores de esta historia que revele datos de quiénes, cómo y por qué. De los involucrados, se han entrevistado a 115 personas. De sus revelaciones, la Fiscalía General de la República mantiene una carpeta en la que una de las líneas de investigación más sólida parte de la compilación de datos de teléfonos celulares. Del 26 al 28 de septiembre del 2014, se registraron 87 millones de llamadas entrantes y salientes, mensajes de texto y conexiones a Internet. La limpieza de la información delimitó una base de números prioritarios que dejó 84 mil registros telefónicos, de los que se analizó cualquier tipo de comunicación entre 17 mil números. Logramos construir, reconstruir la red de llamadas telefónicas que se presentaron entre el 26 y el 28 de septiembre, después de analizar 87 millones de registros en expedientes que nos permitieron depurar una base de 84 mil registros para el periodo en que ocurrieron los hechos violentos, del 26 al 28, y ubicar 17 mil números diferentes que estuvieron participando en las operaciones de ese día. Desde las 10:30 de la noche del 26 y las 10 de la mañana del 27 de septiembre, horas críticas de la desaparición de los jóvenes, también se analizaron los registros de personas clave y sus ubicaciones. De ellas, se registraron 206 mil movimientos de interés y se identificaron 116 números telefónicos, lo que revela una red de vínculos entre autoridades y policías municipales con integrantes de la organización criminal Guerreros Unidos. El análisis permitió resumir que ninguno de los normalistas estableció comunicación con policías o números identificados con el crimen organizado. El análisis también revela que los estudiantes nunca estuvieron juntos. Que tras la salida de la terminal de autobuses de Iguala, en ningún momento los estudiantes estuvieron juntos durante su desaparición. Nunca estuvieron los 43 en el basurero de Cocula. En un afán de entender quiénes fueron los personajes participantes y su ubicación en tiempo, lugar y circunstancia, se analizó el contenido de 466 capturas de pantalla con mensajes de WhatsApp de los celulares de 5 actores. De ellas, se reconstruyeron 37 conversaciones realizadas entre 36 personas diferentes, quienes hacían referencia a otras 35 personas. Entre las palabras recopiladas en los mensajes de estas conversaciones se encuentran personajes que podrían estar vinculados en el caso, como esposa del alcalde, EPN, Alejandra, sobrina de Abarca, procurador de Guerrero, Leonel Abarca, jefe de policía de México, Cochiloco, el comandante. Las investigaciones sobre estas conversaciones también continúan. Aurora Castillejos, Canal 14.